Diciembre 24. Ser fieles unos a otros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 22. Lectura adicional recomendada, 1 de Pedro 2, 11 al 25. El término fe significa aquí fidelidad e integridad. La fe conforme a Dios es la certidumbre de que asistiremos al cumplimiento de sus promesas. La Escritura afirma que estamos justificados por fe, Romanos 5:1, lo que significa que Dios inicia en nosotros el proceso de mortificar todo aquello relacionado con nuestra naturaleza pecadora. Necesitamos basarnos exclusivamente en la misericordia de Dios, tal como se nos revela en el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos poseer este don de la fe? Creyendo en las promesas de Dios y aceptándola obedientemente, y también confiando plenamente en Dios una vez que hemos confesado que estamos perdidos y condenados. Así, la fe conforme a Dios es la seguridad de su bondad y su amor, lo que posibilita que nos acerquemos a Él confiados porque sabemos que nos escuchará. Pablo afirma que quienes tienen esa fe confían en Dios sin fisuras y poseen, por tanto, la libertad y el denuedo para acudir a Él arrepentidos. Sin embargo, en este pasaje Pablo habla de una clase distinta de fe. Es la fidelidad mutua que mostramos cuando nos comportamos de forma íntegra. Cuando tenemos esa clase de fe, no intentamos engañar a nadie por malicia, ni hay falsedad en nosotros. No debe haber engaño alguno en nosotros con el que pretendamos influir en las personas sencillas, sino que debemos tratar a los demás tal como nos gustaría que nos trataran. Esa es la fe a la que se refiere Pablo aquí como un fruto del Espíritu. Meditación. Cuando los cristianos mantienen su integridad ante las críticas y la persecución, el mundo se pone en pie y presta atención, puesto que la integridad de una conciencia tranquila no tiene precio. Devolver bien por mal siempre es mejor que hacer lo contrario. Pide la gracia para mantener la integridad suficiente como para no descender al nivel de tus perseguidores. Ora por la fortaleza para pelear las batallas de Dios, no las tuyas, y descubrirás que Él luchará por ti. Diciembre 24. Jesús voluntariamente entró a la oscuridad para que nosotros pudiéramos vivir en la luz de su presencia por siempre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel
de quien yo decía: el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, no lo ha dado a conocer. Juan 1:1-18. La historia de Navidad es realmente una historia de luz. No las luces que decoran la ciudad en la que vives, ni las luces que has colocado cuidadosamente en tu árbol de Navidad. Tampoco las velas que has puesto en tus ventanas. No. Esta historia es sobre la luz que vino a este mundo de oscuridad. Bajo el peso de la rebelión y el pecado, el mundo se había convertido en un lugar de tinieblas. En la oscuridad de la inmoralidad, injusticia, violencia, codicia, robo, racismo y otras maldades, el mundo se encontraba desesperado por luz. Todos eran parte del problema y todos sufrían del mismo problema, pero ninguno podía resolverlo. La solución de Dios era el único camino. Él envió a aquel que es luz para alumbrar el mundo por su gracia. Él vino a la oscuridad para que pudiéramos conocer la luz y la vida por siempre. Esta es la historia de la Navidad. Solo la luz puede vencer a las tinieblas. Y la luz ha venido para profundizar y ser alentado. Isaías 9.